Un total de 17 personas fueron rescatadas del mar luego de que la yola en la que viajaban en Puerto Rico su sobró en la costa de Cabrera en la provincia Mía, María Trinidad Sánchez Wilkin de la Cruz viajó a la zona y tiene la historia. Así fue sacado uno de los 17 náufragos que salvaron sus vidas de milagro al ser rescatados por la Armada de República Dominicana tras virarse la embarcación en la que hacían una travesía ilegal hacia Puerto Rico. ¿Hubo alguien? En vigencia de la embarcación, parece cuando naufragiaron, tuvo un contacto y tuvo a un ser para acá y llamó y, dio, y se dio una información y por eso se acudió de inmediato. Según los pescadores que acostumbran a venir a esta playa, las personas rescatadas por la Armada no pertenecen a esta demarcación. Eran 14 hombres y 3 mujeres a bordo de una embarcación que se viró a 10 millas náuticas de las costas de Cabrera. Esa persona todavía la, no tenemos información de la Armada, son, no son personas, ciudadanos de nosotros acá. Los tres rescatados en la playa, el puerto de Cabrera, fueron atendidos en la unidad de atención primaria y luego de estar estables, trasladados a la comunidad Matancita de Nagua. La Armada sí se lo lleva bajo investigación. La Armada informó que llevó a cabo este operativo de rescate en horas de la mañana de este viernes tras enterarse de intento de viaje ilegal hacia Puerto Rico. De inmediato instó a la población a desistir de este tipo de viajes ilegales. Wilkin de la Cruz, Noticias SN. Los familiares de la profesora María Martínez Rosario, que murió de un balazo accionado por un agente policial, en la provincia, Hermanas Mirabal desistieron de querellarse contra la gente al confirmar que la tragedia fue resultado de un accidente. El tribunal le impuso solamente la medida contenida en el, en el ordenal 4 del artículo 226, consistente en visitas mensualmente a firmar un libro por ante la fiscalía. El policía, quien disparó para tratar de detener a otra persona, pidió perdón a la familia de la profesora. El cierre técnico del vertedero municipal de Montecristi y la construcción de una estación de transferencia fueron recibidos con entusiasmo por la población de esa ciudad. Se va a hacer al mismo tiempo una estación de transferencia, van a venir los camiones compactadores, van a verter en una plataforma de tiro y a partir de ahí se montarán con una pala. Vamos a tener un ecosistema limpio, no vamos a tener contaminación. Tenemos que decir que es un gran avance debido a que Montecristi ahora mismo lleva un empuje muy bueno en el sentido de los turistas. De acuerdo con el corresponsal Beli Molina, las autoridades aseguran que las obras estarán listas para él en tres meses. Varios hombres fueron sorprendidos cuando aparentemente trataban de remover una cantidad indeterminada de árboles en una zona protegida de Sabana Grande de Boyá, en la provincia de Monteplata. El grupo fue hallado por el alcalde de la localidad, Marcos Taveres, cuando se estaban preparando para subir los árboles en un camión blanco. Según nuestro corresponsal, Roberto Rodríguez, los hombres que estaban equipados con picos, paras y machetes huyeron rápidamente.